tiran a balazos a ese pueblo combatiente. Ya sabemos mantenerse firme contra viento y marea. Hoy ante Bolívar conmemoramos 50 años de que el pueblo venezolano ha venido disfrutando de su derecho de vivir en pelota. 50 años de arduo y tortuoso trabajo para mantener esta revolución bonita. Una revolución de sacrificio, que de un principio sabemos que no nos ha dado más que libertad. Libertad plena, libertad absoluta. A pesar de las adversidades, este pueblo se ha mantenido en lucha, siempre de pie. Y eso que hemos tragado arena, arena parejo. Dígalo a Ismael. Ismael sabe, Ismael sabe. ¿Qué pasó, pues, amigo? Tienes cara de cagado. Coño, páname, que yo te quedo ahí. Quédate quieto. Coño, páname. ¿Qué pasó? No pasa nada. Todo lo tuyo. Calidad, 100% gold. Ok. Arena y guita y man, no es pogure y boca de uccire, ma puto chichiri vicino no, ma giuro puto pigni che calò, arena y guita y man, no es pogure y boca de uccire, ma puto chichiri vicino no. Voy por la playa con mi muchacha, chupando cocos, tomando el sol, siempre desnudo, sin alpargata, los colmoditos de amor. Arena y guita y mar, no es pobre si boca de uccire, ma tutto chichiri vicino no. No es pobre si boca de uccire, ma tutto chichiri vicino no. No es pobre si boca de uccire, ma tutto chichiri vicino. Ma giuro felicidades. Entonces, Oscar, me decía. El punto no es, o sea, la forma que te he hecho la pregunta, ¿entiendes? Doña, las vainas son como son. Es mentira porque piensa igual que tú. Doña, pero yo no le pago a él para que piense. Yo le pago a él para que haga las cosas que tiene que hacer. Yo no sé si esa es la mejor manera, pero mi restaurante ha funcionado así toda la vida. Lo que pasa es que ahí adelante siempre quiere tener la razón. ¿Cómo? Te quiero un traguito, vale. Coño, por supuesto, por fin dices algo bueno. Pónmelo suave ahí. Ay, coño. Dios, calzón ya. Maldita llaga esta, cómo duele, carajo. Pasa. Oye, ¿qué pasa? Eso es lo que quiero yo saber. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa con mi mujer? ¿Qué pasa que no le entiendo? Échate un trago, chico. Está como se. No hay tiempo mío para esa mujer. Mire, compadre, hubo un tiempo que mi mujer era una tronco de cocinera. Y eso tú lo sabes. Y mi casa era famosa por la paella. Famosa tortilla de papa. No, ¿qué tortilla de papa? Chico, qué cagada. Eso era antes. Ahora no es lo mismo. Ahora pica la papa. Mira este tamaño. ¿Para cómo la paella pálida? ¿Cómo así, vale? Coño, que hasta el café no joda. Mira, por culpa de ella me quemé el pecho. ¡Coño! ¡Qué asco, carajo! Son vainas que pasan todos los días, pa. Coño, no todos los días. Puede que pase una, puede que pase dos veces, pero no todo el tiempo, chico. Coño, esas mañosidades tuyas. Aquí la paella está amarillita como siempre. Tú me perdonas, pero un café quemado es un café quemado. Y una paella pálida es una paella pálida en cualquier parte del mundo. No, huevo, nada de viejo tuyo, chico. Eso es lo que tengo yo con Carla. Eso es un pedo serio, ¿me entiendes? El que pasa cada día, no sé cómo confrontarlo. Ábrele, una, dos, tres, ¿cuántas docenas van a querer? Siete, ocho, nueve, con coño, yo no como esa vaina. Pruébela, estas son las mejores y las más solicitadas. Coño, que no, ya te dijimos que no, vete. ¿No quieren probar las otras de Maracorta? Coño, que no, que te vayas. Ah, bueno, está bien, pues, gracias. Ay, no jodas.
Eso le pasa por la patria. Tatuado de por vida. A ese carajo yo no le compro una ostra ni que se esté muriendo de hambre. No joda. Oscar. Oscar. ¿Qué pasa, Ole? Mira, ¿cuál es el problema que tienes con Carlos? No, con Carlos no tengo nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que nada? No, no pasa nada. ¿Me parece que tienes peo serio? No, no. ¿Eh? Nada que ver con Carlos. Coño, ¿será que tienes problemas en la cama? Yo creo que puedo ayudar la vaina. A mi mujer se le olvidó cómo cocinar y a la tuya, cómo pararte ese machete. No, no tiene nada que ver con ese. ¿Y entonces con qué? Entiéndeme, ve. Mira, ¿qué pasa? Yo no se me estaba parando, ¿vale? O sea, no se me paraba, pues, ¿me entiendes? Coño, ¿tú me quieres decir que Carla no te excita? Coño, tú me perdonas, compadre, pero tu mujer es una tronco de hembra. No. Me sobra ahí. Coño, está bien, perdón. Claro, pues, mira, así se me está parando. Así se me para. Bueno, si se te para, entonces, ¿cuál es el problema? Resuelto, listo, ya. Mira, ve, escucha. Lo que pasa es que para yo citarme con mi mujer, coño, tengo que ponerle ropa. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo conseguiste la ropa? Oye, como siempre. ¿Cómo que como siempre, chico? ¿Quiere decir que lo has hecho otras veces? Coño, ni me diga. He tenido necesidad de hacerlo. Coño, cállate en la boca, chico. ¿Qué vaina contigo? Tú sabes que tienes que conseguir una solución. Ay, yo conseguí una solución ya, chico. Oye, ¿pero qué te pasa? Coño, que estoy cansado, vale. ¿Cansado de qué? ¿De qué? El mismo discurso de siempre. Ese maldito socialismo. Coño, no me jodas, ¿entiendes? Lo hicimos porque nos sentimos bien, vale. Ahí me gustó. Y además, eso no tiene nada de malo. ¿Entiendes? Coño, Paco, por primera vez, en año, lo hicimos como nunca. Y me sentí libre. Poco a poco, como nos hemos ido convirtiendo en una moda sardina, conformista, que cayendo por eso más a los demás. Coño, tú lo estás pensando claramente. Par de sardina. Lo que hacemos es hurto en el caldumi. Coño, vas a seguir. Tienes que medir las consecuencias. ¿O tú quieres terminar como el de las ostras? No solo tienes que pensar en ti, sino en tu mujer también. Déjame decirte una vaina. Hay que agradecer más que criticar. Chico, agradece lo que te ofrece la revolución. ¿Ves? No sé, Paco, lo que pasa es que se hace libre, ¿vale? ¿Libre? Coño, libre. ¿Libre de qué, ah? ¿Libre de qué? Coño, si esto no es libertad, yo no sé lo que es libertad. Dime tú, ¿qué más libre que en pelota? Ni en la playa. No me jodas, chico. ¿Libre de qué? ¡Coño! ¡Ya no te empiezas a mover! ¡Coño, pero coño! Ya me había olvidado ustedes. Coño, pero no los regañes, tú coges un peo. No, pero en serio se tienen que poner las pilas porque no va a dejarlo como así que muevan esas nalgas. ¡Deja la agresividad! ¡Ay, pero hoy mira! Deja la agresividad. ¿Te paras cómo va a salir la toalla? Coño, ¿qué problema con estas mujeres? Deja de dejar el paraguas y lo sacudes bien, ¿oíste, papi? Pero muévanse, que traigan la silla. Sí, ya va. Coño, claro, recho, tú no te mojas. Ya vamos. No, a la madre, no, eso no es recho, ¿verdad, chico? No joda. Qué arena, eres mierda. Tengo un culo, tengo arena, no joda. Arena, mierda, por todos lados, no joda. Libre de decidir si quiero tener arena o no en el culo. Acompáñame, pues, a quitarme la arena, Libertador. Libertador, no. A ver. ¡Coño, apúrese! ¡Cálmate, vale! ¡Ay, mi amor! ¡Claro, señor! ¡Si se para, muévanse, pues! Bueno, pero ¿y entonces? Oye, pero son unos viejos. ¿Te estás dando cuenta que son unos viejos?